Bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de Agenda Cultural por Televisora Regional Unimar. Tenemos un programa realmente cargado de cultura, como lo hacemos cada semana, por supuesto con la agenda del fin de semana y todo lo que tenemos en los próximos días, por supuesto pasa aquí por Agenda Cultural. Vamos a compartir la plaquita con el número de teléfono para que vayas participando, para que te anotes por los premios que tenemos en el día de hoy. El teléfono es 3472-536171. 03-472-1553-6171. En el día de hoy te estamos regalando dos entradas para que vayas esta noche a disfrutar del tributo a Ricardo Arjona, así que no te lo pierdas, y por supuesto un desayuno para dos personas, gentileza de Cielito Mío. Y ahora sí, vamos a presentar el cuadro como cada semana. Tenemos un bellísimo cuadro de Leandro Ledesma. En esta oportunidad lo tenemos a Joaquín Sabina, muy lindo, por supuesto, engalanando nuestra jornada cultural. Así que muchas gracias, Leandro, por el cuadro del día de hoy. Ya la semana que viene lo vamos a tener aquí en el programa para contarnos un poquito de su historia como artista. Y ahora sí, vamos a recibir a los primeros invitados que tenemos en esta jornada, en esta agenda, de un evento realmente muy importante que se viene mañana, llega mañana aquí a la ciudad en Sociedad Italiana. Realmente estamos trabajando muchísimo por este evento, así que los presento a compañeros y amigos de la casa también. Luchi Gutiérrez, Néstor Storti, ¿cómo están? Bienvenidos a Agenda Cultural. Bienvenidos. Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? A toda tu audiencia. Bárbaro. Bueno, se viene Artistas Solidarios mañana. Luchi, contanos un poquito los artistas que van a estar esta noche. Bueno, los artistas que van a estar mañana, Miguel Guaso Sosa, Árbol de Sal, Romina Meyer, un cierre con la Retro Banda. Y Guille Torres y los chicos de Sin Mandela. Por supuesto. Así sí, que un surtidito de todo, folclore, música melódica, rock and roll y un cierre a puro cuarteto para que sea una noche larga y que la gente esté colaborando con esto. Por supuesto. Desde ya déjame agradecer a muchos artistas que me han llamado para poder participar y le tuve que decir que no porque estaba la grilla completa, así que muchas gracias. Y perdón para la próxima, pero la verdad que me encuentro totalmente agradecido y sorprendido de la cantidad de artistas que nos han llamado para poder. Pero bueno, tenemos un tiempo y tenemos. Así que para la próxima, muchas gracias. No va a faltar la oportunidad, seguramente. Bueno, Néstor, contanos cuál es, digamos, la entrada para ir al evento. ¿Cuál es el fin de todo esto? El fin es para la Fundación Rosa de los Vientos, que lo dirige el doctor Guillermo Massa. Es el director y el organizador de este evento. Nosotros colaboramos y, bueno, la entrada es gratuita. Solamente se tiene que presentar con un producto no perecedero que va a ser para la Fundación de los Merenderos Dos Corazones o un juguete que va a ser para el Hogar de Niños del corazón. Así es. Y quien pueda llevar los dos, por supuesto, por también. Por supuesto, también se lleva los dos con mucho gusto. Hay mucha gente atrás trabajando, colaborando, y le pedimos a la audiencia y a toda la región que se arrime porque va a ser un evento importantísimo y esta es una colaboración fundamental para Rosa de los Vientos. Así es. Y justamente para las otras instituciones. También agradecemos mucho a la directora de Cultura, a Claudia, que nos facilitó el sonido, y a la dirección y a la municipalidad que apoya constantemente este evento. Bien, ¿el buffet, Néstor? El buffet va a estar a cargo de Acadi y va a haber, por supuesto, choripán, empanadas, hamburguesas, gaseosas, etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera. Exactamente. Bueno, mucha bebida para el final. Vamos, mucha bebida para el final. Sí, sí. Pero vamos a ser puntuales con el horario porque hay muchos artistas y vamos a tratar de empezar a las 21 en punto. Como se está programando. Así porque es. Hay muchos artistas y le damos lugar a todos y que puedan trabajar todos en... Y que todos puedan disfrutar del evento, ¿no? Sí. Obviamente, por ahí se empieza obviamente. Muy tarde, la gente se va, no puede disfrutarlo, así que... bueno, vamos a estar ahí. Tengo el orgullo y el honor de hacer la locución, así que les garantizo que a las 21 comenzamos. Pero como no, con mucho gusto estamos. 21 empezamos. Así que bueno, muchas gracias por estar aquí. La invitación, por supuesto, a toda la gente para que puedan disfrutar este gran evento que hace mucho tiempo que estamos organizando, así que realmente vale la pena. Les puedo asegurar que vale la pena. Y bueno, a seguir trabajando, chicos. Sí, va a haber una figura que va a estar dentro del espectáculo, dentro del show. No sé si cantando, pero va a estar... colaborando y cenando ahí. Contanos a la gente quién es. Bueno, Jorge Toro Quevedo va a estar ahí con nosotros. Así es. Desde ya le dijo a Guille que sí, desde muy temprano que iba a estar colaborando
no sé si cantando, a lo mejor. Por ahí, unos temitas con Simandela lo podemos hacer tocar. Vamos a ver qué hacemos. Bueno, ya te agradecemos tu atención y al programa y a la televisora que nos has dado esta gran mano de poder publicitar este programa. Para eso estamos, así que es un placer. Muchísimas y bueno, gracias. Nos reencontramos, si Dios quiere, mañana en esta gran ¿cómo fiesta. No? Ahí vamos a estar todos. Bueno, gracias. Chau. Gracias, chicos. Bueno, así entonces compartíamos la nota con Luciano Gutiérrez y con Néstor Storti, que se viene este gran artista solidario. Vamos a la agenda ahora, ¿sí? ¿Tenemos la agenda? No, vamos con la plaquita de lo que es el libro de educación emocional. Está Gloria Massa a cargo de este gran proyecto, así que si te interesa apoyar a la educación emocional para que sea ley en toda la República Argentina, lo podés hacer colaborando, comprando estos libros para aquellos docentes, así que Gloria Massa está a cargo de esto. Hacemos ahora sí la pausa y ya venimos con el coro, que ya están preparaditos, el coro polifónico municipal con novedades de lo que viene en las próximas horas. Pausa y volvemos. Los mejores sabores están en Doña Lucía, abierto todos los días. Podés elegir tu menú diario. Te ofrecemos viandas y bandejas de picadas. Y además, el mini mercado a tu disposición. Encontranos en nuestras dos direcciones, Juan B. Justo 1525 y Juan B. Justo esquina La Prida. O al teléfono 1558-4399 de Marcos Juárez. En Casabela Decoraciones vas a encontrar todo para tu hogar. Cortinas, papeles de revestimiento, regalería, alfombras y servicio de lavado, blanco y mantelería. ¿Querés hacer un lindo regalo y quedar bien con quien más querés? Llegate a Casabela Decoraciones, la esquina más coqueta de la ciudad, 25 de Mayo y Chacabuco. Consulta por tarjetas de crédito y si pagás en efectivo, te hacemos un descuento. Casabela, teléfono 03400. 427-742 de Marcos Juárez. Este domingo, 20 de agosto, festejamos todos juntos el Día del Niño en la Plaza General Paz desde las 14 horas. Habrá juegos, sorteos, regalos, espectáculos. Organiza Municipalidad de Marcos Juárez. Estamos haciendo. Bueno, y aquí estamos ya en este segundo bloque de Agenda Cultural y como te lo anticipé, tenemos al Coro Polifónico Municipal que va a estar haciendo el cierre del programa y antes también un temita. Y tenemos a su director, a Lucas Murúa, que vino a visitarnos y a contarnos novedades en cuanto a este fin de semana. Bienvenido, Lucas, nuevamente a Agenda Cultural. Ya creo que Lucas se trae el colchón. Porque está... Sí, en cualquier momento me quedo a vivir acá dentro de Atro. Bueno, eso habla bien de vos, ¿no? Que sos un gran artista y que estás en todas. Sí. Así que bueno... contanos, ¿están partiendo mañana hacia dónde y por qué? Estamos partiendo mañana para Villa Constitución. Vamos a hacer un taller, en el cual tiene una duración de 3 días. En fin, lo que vamos a hacer es un taller de capacitación. Bueno, la verdad que siempre tratamos de buscar mejorar y creo que esta vez nos salió esta oportunidad de poder hacerlo. Y bueno, quisimos poder participar y bueno, ya estamos con nuestro coro, todos la verdad muy contentos que se haya podido dar el viaje
y bueno, mañana partimos tempranito. Bien, bueno, ¿de qué va a constar este viaje? ¿Qué grupo? ¿Va a haber muchos coreutas, me imagino? ¿Cómo va a ser una vez que lleguen a Villa Constitución? Sí, en Villa Constitución es un taller que se hace todos los años. En esta oportunidad tienen como maestro que va a dar la cátedra o seminario o curso al señor Eduardo Correa, la verdad que un talentísimo arreglador, compositor, que ha ganado premios a nivel nacional e internacional. Y por tercera vez en estos 20 años que Villa Constitución hace esto, lo traen, porque la verdad que es un excelente como persona y aparte como maestro para lo que es toda la tarea coral, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que, bueno, nosotros quisimos también participar. En esta oportunidad va a haber un repertorio de la Trova Rosarina, de los años 80, la verdad que unas canciones hermosas, con unos arreglos hechos para el taller, o sea que son inéditos. Uh-huh. Entonces, todo esto lo vamos a trabajar directamente ahí con 130 personas, coreutas, de casi todo el país, diría, lo cual nosotros llevamos 26 de nuestra ciudad. Bien. Así que es un número importante. La verdad que estamos muy contentos de poder ir. Y bueno, la verdad que vamos con muchas ganas de aprender, ya sea la dirección de un diferente maestro, como también receptar todo lo que podamos aprender, ¿no es cierto?, para mejorar, y esa es la intención de poder ir ahí, ¿no es cierto?, y además de conocer gente y, uh-huh, y hacernos amigos. Está en el mismo mundo que ustedes. Exactamente, así que la verdad estamos muy contentos. La verdad. ¿Hay algún tipo de evaluación de esto una vez que ya estén los 3 días cursados? Al final de la etapa, que sería el día lunes, se hace como un concierto donde vamos a hacerlo ahí en la ciudad, obviamente. Estaremos 130 personas, coreutas, wow, haciendo esas 6 obras de la Trova Rosarina, que ahí tenemos la placa en pantalla. Así es. vamos a hacer esos temas. Y la intención también es poder ver si podemos recuperar o ver si podemos hacer algo de eso, de ese repertorio. Está muy lindo, la verdad que están muy buenas las canciones. Y bueno, la idea es aprenderlas bien, como tiene que ser, y poder incorporarlas a nuestro repertorio. Bien, perfecto. Bueno, justamente ahí tenemos en pantalla otra plaquita también, que están trabajando a full. Se viene una convocatoria de niños para el coro. Contanos de qué se trata. Sí, esta convocatoria nace el proyecto a principio de año con la gente de cultura. Y la verdad que, bueno, fuimos trabajando de a poquito y logramos que se dé realmente. Esto, y aparte es importante para la ciudad, de tener un coro de niños y que sea municipal. Exactamente. Así que, bueno, en este caso, para la dirección coral de estos niños va a ser María José Pallero. Bueno, una gran artista de nuestra ciudad, realmente hablar. Es un la lujo. Verdad que cuando fue propuesta dentro de las diferentes opciones, nos pareció algo viable. Aparte es una chica que trabaja ya con niños, ya tiene experiencia en lo que es la parte coral, con coros de niños y reducidos, y aparte un excelente artista como persona y demás. Y capacitada para trabajar con este tipo de áreas. ¿Está abierta la inscripción? Ya está abierta la convocatoria hasta el 1 de septiembre. Se puede hacer ahí en Cultura directamente, pueden anotar. Creo que, no sé si habrá un teléfono o algo, no recuerdo. Bien, bueno, se pueden dirigir a la sección de cultura. Sí, igualmente pueden consultar dentro de las páginas de Facebook, de tanto sea de la municipalidad como del coro. Nosotros ya tenemos la placa colocada ahí, así que pueden consultar todo lo que necesiten saber. Le vamos a asesorar, ¿no es cierto? Así es. Bueno, felicitaciones para vos, para la gente de cultura, a esta gran artista también, como es Marijó, como todas la conocemos, así que Marijó Pallero, así que bueno, felicitaciones por este nuevo proyecto y por incluir a los niños, que también es muy importante. Sí, ni hablar. Bueno, ya te vas a preparar, ya viene, van a cantar, ¿con qué van a, ahora para irnos a la pausa, qué temita puede ser? Vamos a arrancar ahora esta primera etapa, un tango llamado Sur, de Aníbal Troilo. Así que con eso lo vamos a deleitar ahora. Perfecto, genial. Y bueno, después guárdense otro para después el final. Después tenemos algo para ustedes. Así es. Bueno, Lucas, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, por supuesto, también a toda la gente que se hizo un lugarcito para poder la verdad, estar presente. Quiero agradecer a todos mis coreutas que pudieron hacerse un momentito, sí, porque es difícil un día viernes, un día laborable,
de poder salir, salir de sus casas también, porque sí, obviamente han tenido que salir volando. Pero sinceramente les agradezco por la participación. Hoy estamos con la mitad del coro, en realidad. Somos 43 en nuestra formación general. Así que hoy estamos, ya somos bastantes, cerca de 20 ya. Bien, bien. Si no, bueno, no, la conté mal. La verdad que yo también les quiero agradecer porque, bueno, más allá, este es un espacio de culturas, ¿no? En donde damos a conocer el trabajo de toda la gente, de todos los artistas de Marcos Juárez y, por supuesto, queríamos que formen parte y que nos cuenten esto tan importante que su viaje a Villa Constitución ya en poquitas horas están partiendo. Así que le damos tiempo a Lucas que se prepare, vamos a la agenda de los eventos que vienen este fin de semana en la ciudad. Eventos del fin de semana. Esta noche de viernes llega a su ciudad italiana la gran obra Toc Toc. Vení a descubrir cuál es el tuyo, a las 21 horas. En el viejo bar llega el Pulpo Ferrari junto a Darío Marcón para disfrutar de buena música. También en la noche del viernes en el Club San Martín se presenta el tributo a Ricardo Arjona en la voz de Diego Contreras, anticipadas 60 pesos. El sábado nos vamos a Sociedad Italiana a disfrutar del gran evento artístico solidario organizado por la Fundación Rosa de los Vientos. La entrada es un alimento no perecedero o un juguete. Participan artistas locales y un gran número sorpresa. No te lo pierdas. En Cielito Mío se presenta Agustín Bengio y Marcos Lorenzo haciendo covers acústicos. Reserva tu lugar. En la noche del sábado llega a Morena Bailable Jorge el Toro Quevedo a disfrutar de los grandes éxitos. Cerramos el fin de El Día Domingo y, como todos los de agosto, nos vamos a Cielito a escuchar jazz, bossa y blues con Silvia Torres. No se cobra derecho de espectáculo. Reserva tu lugar. Ahora sí, vamos a presentarlos a ellos y con ellos nos vamos a la pausa. Los recibimos entonces al Coro Polifónico Municipal de la ciudad de Marcos Juárez, dirigido por Lucas Murúa. Nos van a deleitar con Sur, de Aníbal Troilo. Paredón y después, sur.
Domingo 20 de agosto festejamos todos juntos el Día del Niño en la Plaza General Paz desde las 14 horas. Habrá juegos, sorteos, regalos, espectáculos. Organiza Municipalidad de Marcos Juárez. Estamos a 7. La Fundación Rosa de los Vientos organiza el sábado 19 de agosto el gran evento de artistas solidarios. Se realizará en la Sociedad Italiana a las 21 horas. El buffet es a beneficio de Acadi. Contaremos con bandas y cantantes locales y tendremos un artista sorpresa invitado. El cierre para bailar con la retrobanda. La entrada será un alimento no perecedero para ayudar al merendero Dos Corazones y un juguete para el hogar de niños Desde el Corazón. Te esperamos. Vení a pasar una noche inolvidable ayudando a quienes más nos necesitan. Los mejores sabores están en Doña Lucía, abierto todos los días. Podés elegir tu menú diario. Te ofrecemos viandas y bandejas de picadas. Y además, el mini mercado a tu disposición. Encontranos en nuestras dos direcciones, Juan B. Justo 1525 y Juan B. Justo esquina La Prida. O al teléfono 1558-4399 de Marcos Juárez. En Casa Vela Decoraciones vas a encontrar todo para tu hogar. Cortinas, papeles de revestimiento, regalería, alfombras y servicio de lavado, blanco y mantelería. ¿Querés hacer un lindo regalo y quedar bien con quien más querés? Llegate a Casa Vela Decoraciones, la esquina más coqueta de la ciudad, 25 de Mayo y Chacabuco. Consulta por tarjetas de crédito y si pagás en efectivo, te hacemos un descuento. Casa Vela, teléfono 0347. 72-457-742 de Marcos Juárez. Bueno, ahora sí, ya llegamos al final de lo que es esta agenda cultural y por supuesto te voy a pasar los ganadores en el día de hoy, quienes se llevaron las entraditas para el tributo a Ricardo Arjona esta noche es para Eliana Bigoglio, terminación de documento 234, y la otra es para Eugenia Martín, terminación 862. ¿Sí? Tienen que venir sí o sí hoy de 16 a 20 horas a retirarlo porque es esta noche, así que atentos. Y el desayuno de cielito para dos personas es para Silvina Tejeda, terminación 297. También vengan a retirar hoy a partir de las 16 horas el voucher para ir a disfrutar de un desayuno o merienda para dos personas. Ahora sí, voy a pasar a agradecerle a la gente que me acompaña, por supuesto, cada semana. Muchas gracias, Hugo Llanes, por el peinado del día de hoy. Gracias a la gente de Guapa por los accesorios. Y, por supuesto, a Laurita Lamberti, que me vistió con este hermoso traje. Muchísimas gracias, Laurita Lamberti, ubicado en Hipólito Yrigoyen 949 y Juan B. Justo 640. Y los zapatos son gentileza de tendencia en Belgrano 1080 de la ciudad de Marcos Juárez. Ahí estamos todos agradecidos entonces y por supuesto a mi equipo también tengo que agradecerle, Sandra Berto en fotografías, Diego Tosco del otro lado, en el piso estuvo operando la música, Francisco Perfumo, en controles estuvo Víctor Rópolo y también a Gloria que estuvo ahí con el teléfono y a toda la gente que estuvo trabajando para esta agenda. Esta noche 23:30 la primera repetición, mañana sábado 12 del mediodía y el domingo 18:30 horas. Los esperamos, ¿eh?
Los esperamos. Ah, vamos a agradecer, por supuesto, me estaba olvidando de la picadita, ¿eh? A partir de hoy todo el staff de Agenda Cultural va a comer, así que muchas gracias a Doña Lucía, ubicado en calle Juan B. Justo y La Prida, y la otra dirección de la roticería es Juan B. Justo 1525. Gracias, Andrea, hoy todo el staff de Agenda Cultural contentos porque van a comer, así que nos vamos. En el final los dejo con la música del Coro Polifónico Municipal junto a Lucas Murúa, así que nos vamos, nos reencontramos si Dios quiere la semana que viene. Chau. A la guerra, noche y día, saltando una verja del que así y así, en tus ojos algo nuevo descubrí. Las rosas decían que eras mía. Sabes, mi amor, qué noche bella, presiento que tú estás en esa estrella, el gato que está triste y azul, nunca se olvida que fuiste mía, más siempre sabrás de mi sufrir, porque en mis ojos una lágrima.